Mario, Mario, despierta. Es tarde, te comió el día. Buenos días, mamá. Buenos días. Buenos días, papá. Buenos días, campeón. ¿Cómo amaneces? ¡Ey! 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 Te estaba mal acostumbrando. Los nuevos compañeros del colegio. Pues por la mudanza que ya no quieres hablar con nosotros. Por favor, quítate ese aparato y guárdalo. ¿Sí? A ver. Es muy temprano para que estén peleando. ¿No se han dado cuenta? Hoy es un gran día. No sé por qué tienen que estar peleando tan temprano. Hoy es un día maravilloso. De verdad que sí. Mi amor, no sé por qué, pero presiento que hoy será un gran día. Lo siento, papá. Discúlpame. Que esa es la onda del momento y todos la oyen. Por cierto, papá, cambié mi número de teléfono. Te lo voy a apuntar porque sé que eres olvidadizo con el número. Sí, mi amor. Míralo bien porque tú desde la universidad has sido muy malo con los números. Mi amor. Son las 7 y media, tienes que estar a las 8 en punto y están bien lejos. Apúrate. Chao, pa, chao, ma. No sé a quién habrá salido Mario tan despistado. Richard, Mario es un joven, así son todos los jóvenes de hoy en día. A lo mejor. Amor, imagínate, mira. Alguien se ganó el baloto y aún no le ha ido a reclamar. La gente sí es rara, ¿no? Yo me gano el baloto y de una lo voy a reclamar. Bueno, amor, se me hizo tarde. Bueno, me tengo que ir. ¿Cómo se coloca el jefe cuando llego siquiera 2 minutos tarde? Tienes razón. Mi amor, recuerda que hoy será un gran día. No sé por qué, pero presiento que lo será. Seguro. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, todo está bien, todo está bien. Seguramente será un gran día. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? ¡Responde! Sí,
me entregas el dinero, te garantizo que hasta hoy vive tu familia. Así que no te hagas el héroe y responde. ¡Responde! ¡No sé de qué me hablan! ¡Yo no tengo nada! A ver, ¿no vas a decir nada? Está bien, idiota, voy por tu familia. ¡No! ¡No, no, mi familia no! ¡Somos buenas personas! ¡Se equivocaron de persona! Les juro que si se meten con mi familia, ¡los mato! ¡Los mato! ¿Tú un imbécil atado en una silla? ¡Responde! Estaba verificando si no me llegó un mensaje de mi esposo, pero todavía no me ha escrito. Pero, Carla, ya tu esposo lleva más de 6 meses en Panamá. Yo de ti estaría más pendiente. No, la verdad es que yo estoy muy tranquila porque yo sé que mi esposo es un hombre fiel, porque nosotros hablamos todos los días y él está viniendo cada mes viene. Bueno, ¿y te enteraste lo de la hija de María? Sí, me enteré. Y estoy completamente sorprendida porque esa muchachita se veía una persona puesta en su lugar. Su mamá muy orgullosa y mira la boda. Yo por eso no me confío. Mis hijas están muy bien criadas. No. Y yo, cuando le digo, me encontré con la mamá de ella, le dije, ¿y tu hija está embarazada? Y ella sorprendida, ay no, lo que pasa es que se va a casar. Pero obviamente yo me di cuenta que era lo que pasaba. Yo por eso cuido mucho a Mario, porque esas niñitas por ahí son muy casquisueltas. Por cierto, ¿dónde está Mario? Ya debe estar llegando él. Siempre llega ahorita. Quiero verlo porque hace mucho que no lo veo. Por cierto, Carla. Llegó Mario. ¿Sí? Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. Mario se está grande y muy simpático, la verdad. Mi amor, igualito a su papá. Ya ves. ¿Cómo es el número de Mario? Por cierto, papá, cambié mi número de teléfono. Te lo voy a escribir porque sé que eres muy olvidadizo con los números. Sí, mi amor, míralo bien porque tú desde la universidad has sido muy malo con los números. ¿Aló? ¿Aló? ¡Mario! ¡Van a matarte! ¡Escapa! Sí, ya era hora. Qué loco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mario? Estás equivocado. Aló, ¿con quién hablo? Aló, me han secuestrado. Van a matar a mi familia. Estoy atado a una silla. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Esteban David. ¿Qué haces, Esteban David? Te he dicho que no hables por teléfono. Eso no es para niños. Solo las personas grandes podemos contestar el teléfono, lo he dicho. Venga, entrégame el teléfono.
Gracias. ¿Aló? 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 No, no puedo escuchar, no estoy en la oficina. Laura, ¿será que me puedes ayudar, por favor? Porque es que no puedo escuchar nada y es una llamada muy importante. ¡Mario! ¡Mario, bájale! Mario, por Dios, bájale la música. No dejes escuchar a la señora Carla. Llevo diciéndote desde hace rato que le bajes a la música. Me alegra que estés bien, Mario. Escapa de la casa. Van a matarlo, Mario. Papá. Papá, mataron a la mamá. La mataron. Hijo, tienes que ser fuerte. Vete de la ciudad. Escapa. Huye. No te preocupes por mí. Yo estaré bien. Señal. Amigo, adelante, siga. Siga, venga.
cuándo piensas decir dónde está? ¿Están empezando a gustar mis golpes? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué sonido? ¿Estás loco o qué? ¡Cállate! ¿Qué sonido? ¿Estás loco? No, no. Te encontraré, te atraparé y te juro que te mataré. No. Llegas a gritar y te mato. Te baño. ¡Mario! Papá. Lo sientes dolor como muere cada uno de tu familia. ¡Ándate! ¡Habla una vez por todas! ¡No lo mato! ¡Mamá! Richard, aún no entiendo qué buscaba. Yo no sé qué quería. No sé, Laura. No sé, amor. Richard, recuerda. No creo que haya pasado porque sí, algo raro debió pasar. Recuerda, Richard. No recuerdo, Laura. Hoy... ¿Qué? Un hombre raro. Una mañana me entregó algo. Mira, es esto. ¿Sí ves? Richard es el baloto ganador. Todo pasó por eso. Eso lo único que trajo fue muerte, perdición.